Y en este contexto nosotros podemos aplicar diferentes estrategias de tratamiento de líneas de quimioterapia, llamamos primera línea, segunda línea, tercera línea. Cuando hablamos de líneas de tratamiento nos estamos refiriendo a las herramientas estáticas. Pero la intención en este caso es una intención diferente, es una intención paliativa. Y por lo tanto, nosotros aquí tenemos quizás unos objetivos importantes, aunque intentemos mejorar la supervivencia, mejorar la calidad de vida, pero es importante preservar la calidad de vida del paciente. Y es importante no causar una toxicidad excesiva, porque al fin y al cabo, como digo, es un tratamiento paliativo, que no va, es una enfermedad incurable, por lo tanto el objetivo es diferente al tratamiento, intentamos ser menos tóxicos. Por lo tanto, se va a... Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yo quería hacer la pregunta en general a los tres, es decir, preguntar quién coge la batuta en lo que es el manejo, la prevención, ¿no? Es decir, hemos comentado con el spray, con los marcadores, podríamos tener un alto grado de activo negativo. Entonces, ¿quién se encargaría de hacer esta valoración? Sabéis que muchas veces pues, el paciente lo vemos en gabinetes de imagen, ¿no? Y luego saber el papel que tiene que jugar cada uno, tanto en oncología, quizás con el manejo de troponina, como en los cardiólogos con las imágenes de imagen. Bueno, nosotros la verdad es que lo hacemos como has comentado Ana, los oncólogos se ocupan de revisar los biomarcadores y en el laboratorio de imagen, si vemos alguna anomalía en el eco, pues vamos utilizando el tratamiento del